Esta se la había dado recién. Bueno, seguimos utilizando las garrapatas del perro del vecino. Sí, voy a después buscarlo y ver si le puedo sacar todas. Pero es un asco, la verdad que no me agrada para nada hacer eso. Pero bueno, salgo bueno. Bueno, de cierta forma alimento a las arañas. Y ayudo a un perro, así que... Y mato a un parásito. Algo como abogados, no, mentira, joda. Son estos parásitos, mejor dicho, pero este se quiere esconder, no. Hay que tener cuidado cuando uno se encuentra porque tienen una morfología que cuando terminan de alimentarse está preparada para despenderse, caer y rebotar. No tienen mucha capacidad de desplazamiento después de eso. A ver. Oh, sí, nena. Bueno, acá esta va a salir muy rápido. Te lo aseguro. Lo aseguro, los grandes. Sí, lo sabía. Pasó, ¿ya se la mandó? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué rápido! Acá. Sigamos. Hija de puta, la odio. Seguro más vecinos también empezaron a mí, por favor. ¿Cómo puede hacer eso, boludo? Es horrible. Se murió vieja. Como otro, no, chistes ahora no. Esto es un documental. A ver. Bueno, noto que generalmente me sale voz como de pervertido o algo así cuando me grabo. Supongo que es mi voz. Está algo... ¡Ah, bajón! A ver... Quiero que en los comentarios me digan qué les gustaría que les... Que encuentre algo, no sé, algo que no hayan visto. O sea, si es un artrópodo mejor, pero... Sí. Recuerdo en vivo. Vivo en la ciudad de Mar del Plata, así. En Buenos Aires, Argentina, así que se me complicaría mucho que me vean algo que salga de la región. Pero bueno, hay gente que vive en la ciudad y algunas. Y tampoco ni siquiera miran las cosas en la ciudad, pues bueno, vivo en la ciudad, yo no. Pero ya fue. Son admirables. Bueno, mi fascinación por estos, por las arañas, viene de que eran el primer miedo que pude vencer. Gente, no tengan miedos, especialmente si son tan estúpidos como este. Sí. Así que voy a cortar el video por ahora y no sé qué haré con todo esto. Hasta la próxima, gente. Chao. Saludos, locutor.